Muy bien, espero que bien. Yo donde vivo está haciendo un calor tremendo. Pero, ¿sabes qué? Yo me entretengo en crear, en preguntarte cómo estás, y eso me da una frescura tremenda. Y creando es como logra uno sus sueños. Y te voy a decir algo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos anillos que ni te la imaginas. ¿Y con qué crees? Con botones. Ese botoncito que de a esa camisa, esa blusa, ese vestido, ese que te trae recuerdos, guárdalo. Yo tengo mi caja de botones. Tengo uno de uno, tres de otro, uno de otro más grande, otro de otro color. Y te voy a hacer, a enseñar a hacer unos anillos fabulosos, que los puedes lucir para cuando tú quieras. Pueden ser casuales, pueden ser muy elegantes, pero con tus hermosas manos que crean, que trabajan, que aman, se van a ver bellísimos. Yo tengo una caja porque todo en mí, y que debe de ser también parte para ti. Tengo una caja que se llama mi caja de los botones. Y todo el botón lo quito de la prenda que ya no voy a usar o que vaya yo a desechar y lo voy guardando. Y todo eso me permite hacer todo este tipo de manualidades. Y vas a ver qué hermosa manualidad vas a hacer. Así es que acuérdate, en el YouTube, la casa de Rosina. Manita arriba. Si te gusta, dame un like. Si no te gusta, pues regáñame. Pero yo pienso que sí, que toda la gente que me escribe de todos los lugares del mundo les gusta. Porque dicen, ay, Rosita, qué bueno que ya no, ya ahora todos les van a quitar los botones. Bueno, no a todos, a lo que ya no vayas a utilizar. Y nos vamos directamente a los materiales. Vamos a hacer unos anillos preciosos. ¿Con qué los vamos a hacer? Con botón. Con el botón que viste muy bonito en una blusa que decías, bueno, no, se la dejo. Quítaselos. Esos botones te sirven para hacer anillo y hacer muchas, muchas más cosas. No importa el color, el tamaño. Vamos a utilizar, aquí te puse varios botones de diferente tamaño, porque sabrás que Rosina tiene su caja de botones, que si te platico desde cuándo tengo esos botones, pero que en algún momento me sirven a mí para hacer estas manualidades tan bellas. Que vamos a utilizar este alambre que se llama alambre flexible de color para joyería, porque no te lastima tus manos, es flexible y te van a quedar unos botones deliciosos, preciosos y los vas a trabajar muy rápido. ¿Qué vamos a usar para darle el tamaño a ese círculo que es tu anillo? Con un anillo que tengas que te queda muy bien en un dedo, vamos a medirlo. Yo en este caso voy a usar un gancho para tejer crochet y queda perfectamente en este. Ese es el tamaño de mi molde para saber el tamaño de mi anillo. Puedes usar uno más grueso de madera, como en este caso que es para oro florentino, que algún día vamos a hacer oro florentino para que sepas qué bellezas podemos hacer. O de un marcador que es un poquitito más grueso si tu dedo es un poco más grueso. Así es que nos vamos. Aquí tenemos nuestros pedazos porque no ocupamos mucho. Unos tramos pequeños de 20, 25 centímetros o más grandes si tú le quieres dar más círculos a tu anillo. Vamos a iniciar a hacer
tu hermoso anillo. Aunque ya tengo varios ya hechos, te voy a enseñar a hacer el proceso de este sencillo y fácil anillo. Ocupamos más o menos para, dependiendo del tamaño que tú quieras, ya sabes que usamos nuestra cinta, usamos 23 centímetros de alambre. En las casas de manualidades las venden y te venden rollos, pero ya en este caso quise enseñarte que con un pedacito de alambre flexible para joyería puedes hacer una linda manualidad. Vamos a utilizar este mango de madera y le vamos a dar la vuelta. Y aquí le damos una pequeña vueltecita que te quede flojito, que te quede flojito. Y por aquí me encontré un botón de madera que está muy moderno, que te sirve para hacer tu hermoso anillo. Y los vamos a meter por los orificios que tiene aquí. Lo alisamos un poquito con tus manos y le vamos a dar la vuelta. Para que no te cueste trabajo, le damos la vuelta y le seguimos dando la vuelta a que te quede justito, que te quede justito, que se vea una como una viborita, para que veas qué fácil es hacer este tipo de manualidades. Ya que veas que tu anillo sujétalo con tu mano izquierda, igual si eres zurda, pues con la derecha. Y le vamos a cortar con nuestra pinza de corte o con tu tijera, si la tienes, y vamos a bajar este lindo torcidito para formar algo en tu botón. Aquí lo tenemos. Le damos la vuelta y lo vamos bajando con tu mano. Te ayudas con la pinza para que no te vayas a lastimar tus bellos dedos. Y le damos la vuelta. Hacemos como un engarcito. Aquí la hacemos. Y lo bajamos directamente. ¿Ya viste qué hermoso queda? ¿Ya viste qué fácil es saber utilizar este tipo de alambre que es para joyería, que tú lo puedes usar también para ti? Y ya está nuestro hermoso anillo hecho rústicamente, he hecho una manualidad muy sencilla y aquí ya está este. Este lo hice con un botón rojo. Este lo hice con un botón con color rosa. Aquí lo ponemos. O sea, tú vas a ir manejando el alambre dependiendo de lo que quieras usar para ti. Te puedes hacer de varios colores o combinarlos con un blusón, ese blusón que tengo ahí en el YouTube de una blusa sin manga, con el blusón de dos puntadas. Búscame en mi canal de YouTube. Acuérdate que cosas bellas, cosas hermosas, las vas a encontrar con Rosina. Gracias por verme.